Muy bien, David. ¿Por dónde nos habíamos quedado la vez pasada? Artes visuales. Artes visuales, pero ¿por cuál parte? Habíamos hecho los dibujos, ¿verdad? Sí. Aquí. Chequéeme ahí en Movimiento. su cuaderno, por favor. Copiamos lo que eran las artes plásticas en los medios audiovisuales. No. No, ¿eh? Solo copiamos los movimientos artísticos. Sí, va. Entonces vamos a copiar lo que son las artes visuales, en que las imágenes son parte de los medios audiovisuales desde la década del año 1930. Estamos hablando de 70, 90 años. Emisiones públicas de televisión, luego con la popularización de la fotografía y su uso en el cine y el video. Con la aparición del Internet se ha globalizado el arte, no solo por el empleo de fotografías, dibujos y diseños topográficos en los sitios web, sino que también por la creación de galerías de artes visuales. Como le decía la vez pasada, hasta por Internet usted puede encontrar museos virtuales ahora. No es necesario de que usted asista a un museo para que pueda ver las galerías, sino que puede hacerlo de forma virtual. Hoy en día, y más ahorita con lo de la pandemia, podemos ver de que eso es verídico, de que se pueden crear lo que son las galerías virtuales. ¿Correcto? Bueno, entonces copiamos este pequeño concepto y luego cuando finalicemos seguimos. Ahora bien, esto de las audiovisuales, audio se refiere, que tenemos audición, o sea, sonido. Y tenemos visualización de que nosotros podemos ver. Cabe resaltar que antes las obras o las novelas, películas, todos esos géneros eran transmitidos, pero tenían audio, tenían visualidad, pero carecían de qué. ¿Qué era lo que no tenían? ¿Cómo era la televisión antes? Las novelas, las películas Que antes. no tenían color. Ah, que no tenían color, ya después fue mejorando la tecnología y ya le pudieron dar color. Por ejemplo, usted aquí mira el color amarillo. Antes iba a haber blanco y negro y de repente si yo le subrayaba acá, se iba a poner todo negro, oscuro, gris. Y en vez de que usted de repente llegara a tener una visión clara, le podría más bien obstruir la visión porque el subrayado hubiese quedado pesado. Usted vea cómo ha ido mejorando los medios audiovisuales, las artes plásticas a raíz de estos 71 años que vamos a ajustar desde que han pasado desde el año de 1930. Bien, entonces lo copiamos, cuando terminemos levantamos la mano y de ahí continuamos. ¿Listo? Sí.
David, diga, profe. Escucha. No. Escucha bien. Sí. ¿Se escucha claro lo que usted dice? Sí, ahí. Pero, profe, se me escucha. Ok, listo. Pues. Avanzamos. El Renacimiento es el movimiento cultural y artístico iniciado en Italia en el siglo XV. Ya lo copiamos, profe. Excelente. Entonces tenemos acá la imagen del arte renacentista. Luego tenemos lo que es el barroco. ¿Copiamos lo que era el barroco también? No. No, entonces ahorita lo vamos a copiar. Decimos que el arte barroco es un, en sus más amplias manifestaciones artísticas, es un fenómeno complejo de índole social, político y religioso. El barroco es la continuación al materialismo italiano que prevalece durante la primera mitad del siglo XVI. Si el manierismo comienza a usar los cánones clásicos con artificiosidad, el barroco que le seduce abandona la serenidad clásica para expresar un mundo de movimiento y agitación de los sentidos. Por tanto, la tendencia del barroco es a la exageración y la ostentación. ¿Lo copiamos? Sí.
Bien, ya terminó de escribir lo que es el barroco. Sí. Bueno, continuamos. Tenemos la imagen de lo que es el barroco. Mire, por lo general el barroco es un arte que va asociado con las personas de la iglesia. Mire, también lo utilizan para el índole social, para el índole político. Si usted se fija, aquí está. En este podemos decir que está representado el índole religioso en una iglesia. Aquí está reflejado lo que es el índole social y político, por decirlo así, las clases sociales. Acá se refleja lo que es el gusto de las personas, pero dándole poder a estas personas que están acá, por ellos, de las reinas o los reyes. Aquí sería dándole una índole social y política también al rey. Y tenemos el neoclasicismo. El neoclasicismo, que fue un movimiento artístico y literario que surge a mediados del siglo XVIII y que abarca hasta el siglo XIX y tenía como base lo que era la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y el culto a la razón, interpretado como modelo para la construcción de la modernidad. De la modernidad, aunque en apariencia el arte neoclásico transmite cierta frialdad, en realidad pretendía ser un arte verdaderamente revolucionario en su intención. Al menos en su primera etapa, los artistas genuinamente deseaban participar en el nacimiento de una cultura basada ya sea en la razón, la moral y el progreso. Por ello se plantearon seguir una serie de características y valores. Bien, copiamos.
finalizó, ¿verdad? Sí, ya. Vamos a ver entonces un poco del neoclasicismo. Estamos hablando del neoclasicismo, estamos hablando de un rojo. Bueno, retomando lo que es el tema desde el inicio, decimos que toda manifestación humana es elaborada con fines expresivos o estéticos. Es considerada arte, por decirlo así, tenemos el dibujo, la pintura, la fotografía, la impresión, el grabado, por ejemplo, son grabados, son esculturas, están grabadas. Esta es una pintura, que es referente a todo lo que habíamos dicho. O podemos decir que es un dibujo. Ahí tenemos dibujo, tenemos pintura, tenemos grabado. Podríamos decir que tenemos fotografías también, y todo eso es manifestación humana con fines expresivos o estéticos. Y toda esta manifestación humana es considerada arte. ¿Qué es considerada toda esta manifestación humana? Arte. Profe, es que lo escucho mal. ¿Cómo dice? Lo escucho mal, escucho también otra persona hablando. Ok. ¿Se escucha otra persona hablando? Sí. Permítame. Ok, ¿y ahora cómo se escucha? Ya, mejor. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Me logra escuchar? Sí. ¿Me logra escuchar o no me logra escuchar? Bajo, pero sí. ¿Me escucha? Sí, pero bajito. ¿Me escucha? Vamos a ver. ¿Y ahora? Ahora sí, mejor. ¿Ya me escucha bien? Sí, sí. Ok, vamos a ver. Le decía yo que todo lo que es esto que le he presentado acá, por ejemplo, aquí tenemos dibujos, tenemos pinturas, grabados, que también le llamamos escultura, tenemos fotografías. Todo esto es denominado arte. Es una expresión humana que el hombre utiliza para representar los acontecimientos, ya sea de una época o un pensamiento que ellos quieran expresar, pero la mejor manera de expresarlo es a través de la representación artística. Y en este caso, como valga la redundancia de palabras, la pintura, la escultura, la fotografía, todo esto viene a ser arte. Y llevan elementos gráficos plásticos, porque para poder hacer estos bocetos, por decirlo así, bueno, estas esculturas, nosotros necesitamos arcilla, o de repente lo hicieron en piedra. Para realizar estas pinturas necesitaron témpera, pintura, tener la técnica, de que no todos nos especializamos en poder pintar, ya sea en cerámicas, como ser aquí, mire, todas estas pinturas de la iglesia, eso lleva tiempo, tiene que tener usted, ¿cómo decirle? Tiene que tener gracia, tiene que tener arte para poderlo realizar. ¿Sí me doy a entender? O sea, sí. Que no es para cualquiera, no es cualquier persona en la que... O sea, todos podemos realizar arte, pero no todos lo vamos a poder perfeccionar. Ese es el punto diferente.
Ok. Bueno. Hoy se conoce cómo, hoy en día se conoce cómo vivieron las personas de la prehistoria, por qué vivían en cavernas y qué era lo que, cuáles eran los dibujos que encontrábamos en las cavernas. Eso, donde cazaban los animales. Ajá, y a ese dibujo, ¿cómo se le llama? ¿Arte qué? Prehistórico. Arte rupestre, a eso se le llama arte rupestre. Porque en esas cavernas, nuestros ancestros, por decirlo así, o las primeras personas que habitaron el planeta Tierra, o sea, que están antes que nosotros, ¿verdad? Ellos iban dejando evidencia de qué era lo que ellos realizaban. En este caso, esas pinturas le llamamos arte rupestre y nos representan cómo cazar, la forma de cazar a los animales, qué tipo de animales cazaban, y ellos se representaban como personas ahí donde ellos cazaban, y de ahí estaban los venados y los mamuts, que eran los animales que ellos preferían, ¿no? Los mamuts y los venados o los alces. Con estas se registraron su forma de vestir. ¿Cuál era la forma de vestir de las personas? Aquí, si usted se fija, así se fija, aquí andan desnudos al inicio. Ya después empiezan a utilizar pieles, que utilizan un taparrabo, solo se cubren las partes íntimas, en el caso del hombre, igual la mujer, y se cubre los pechos. Pero de ahí no andan zapatos, no andan, creo que solo plumas se ponían. Van a andar arcos, lanzas, flechas y los instrumentos que utilizaban para la cacería. Eso es lo otro que ellos portaban. ¿Cuáles eran los instrumentos? Ya lo mencionamos, las lanzas, los arcos y lanzas. Ah, y también los cuchillos con las piedras afiladas, ¿verdad? Que eran piedras. Hoy el ser humano sigue recurriendo a lo que es el dibujo, a la pintura, a la escultura, para poder contar historias, para poder expresar sus emociones, también para poder expresar sus sentimientos, para poder documentarle hechos que están sucediendo, para denunciar situaciones, para transmitir valores y comunicar ideas. Mire, hoy en día nosotros vivimos en una actualidad en la que la tecnología se ha vuelto una herramienta tan útil como inútil a la vez. ¿Por qué útil? Porque nos sirve para facilitarnos la vida en muchos aspectos. Te puede tomar fotografías, mire la forma en que nos estamos comunicando hoy en día a través de la tecnología, pero también se vuelve inútil en el sentido que se da la pérdida de valores. Las personas se vuelven más inconscientes y también hay una forma más fácil de que la información se malinterprete, porque vaya, por ejemplo, usted a veces se fija en las noticias o en las redes sociales que salen comunicados de que referente al gobierno, que hacen memes, de que etcétera, ¿verdad? Que ponen en mal en muchas ocasiones la credibilidad de ciertas personas. En ese sentido, ya la tecnología es una desventaja, porque cualquier persona puede opinar, puede expresar su punto de vista y puede dañar a otra. No dañarla físicamente, sino de forma moral, desprestigiarla, pues, para ser más exactos. Y se da una pérdida de valores, se da una mala transmisión o una mala recepción de información también a través de la tecnología. Bueno, dejando eso atrás, pasamos a resumir lo que habíamos hablado de lo que eran los movimientos artísticos. Decíamos que era el arte, que el arte era una forma de expresar, que era cambiante y que reflejaba las circunstancias particulares de cada tiempo y del lugar. Por ejemplo, aquí esto refleja el tiempo de la prehistoria. De ahí tenemos el tiempo del Renacimiento, de ahí tenemos el tiempo del Barroco y de ahí tenemos el tiempo del Neoclasicismo. Neoclasicismo, mire. Todos ellos sirviendo a él. Le están sirviendo a él y todos ellos son como esclavos. Mira las cadenas. Sí.
En esto le llaman la servidumbre. El neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta el siglo XIX. Tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y el culto a la razón. Cuando se refiere a razón, es de que usted va a ser pensante, va a ser una persona que va a tener la capacidad de interpretar modelos para la construcción de la modernidad. También el neoclasicismo se miraba como frío, pero en realidad este pretendía ser un arte verdaderamente revolucionario. ¿Qué era su intención? Ser revolucionario. Al menos, dice, en la primera etapa, los artistas genuinamente deseaban participar en el nacimiento de una cultura basada en la razón, la moral y el progreso. Por ello se plantearon seguir una serie de características y valores. O sea que antes estos modelos eran bien seguidos por las personas. Hoy en día no, las personas, cada quien quiere expresar lo que él siente y lo que piensa sin necesidad de seguir a otro. Bueno, las crisis económicas, políticas o sociales han traído consigo nuevas formas de pensar y de percibir la vida, lo que se manifiesta en formas distintas de hacer arte. A estos cambios e innovaciones se le llamaban movimientos artísticos y cada uno de ellos se registra en la historia del arte, el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo. De ahí usted me va a elaborar un álbum donde me va a buscar más información del Renacimiento, del Barroco, del Neoclasicismo. Y también me va a agregar ahí lo que es el romanticismo, el modernismo y el vanguardismo, que son algunos que han dejado una huella profunda en la humanidad. Las artes plásticas y los medios audiovisuales, decíamos que ya los medios audiovisuales, en las imágenes, ya cambiando, decimos que las imágenes empiezan a ser parte ya en el año en la década de 1930, cuando ya se dan las primeras emisiones públicas de televisión, luego con la popularización de la fotografía y su uso en el cine y el video. ¿Y cuál era la desventaja para ese entonces de los medios audiovisuales? No había color. Ah, que no tenían color, eran blanco y negro. Correcto. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Y hoy en día nosotros podemos qué? Ver cosas a color. Ok. Ahora bien, dice que con la aparición del internet se ha globalizado el arte y no solo por el empleo de fotografías, dibujos y diseños topográficos en los sitios web, sino que por la creación de galerías y de arte visual. Permítanme. Vamos a dejar de compartir para compartir un poco lo que es.
En esta oportunidad traigo un video que trata de todo lo relacionado al vanguardismo literario. Esta vez hablaré de conceptos básicos respecto al vanguardismo en general, como la historia, el concepto, las características, los movimientos y los representantes más importantes. Sin más preámbulo, espero que disfruten el video. Es importante saber que al vanguardismo literario también se lo conoce como literatura del siglo XX, por el mismo hecho de que este movimiento se desarrolla en los inicios de esa época. En ese sentido, los acontecimientos más importantes que se suscitan son la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Como era de esperarse, habrá crisis, pobreza, desigualdad y muertes masivas, relacionados casi directamente con el sistema económico del capitalismo. Entonces, esta serie de autores y artistas serán testigos de dichos horrores. Esto, sumado a la aparente victoria de la Revolución Soviética, hará nacer al vanguardismo, como un movimiento que critica al capitalismo, que busca la transformación de la realidad, que rechaza todo lo antiguo, que intenta crear modelos novedosos y variados, y que fundamenta su marco ideológico en una visión profunda, filosófica e histórica. Para un entendimiento más didáctico, separaré las características que se dieron en la poesía, la narrativa y el teatro. Pues bien, en la poesía se desarrollará el versolibrismo, es decir, ya no existirán esas métricas estructurales como la rima, por ejemplo, y el escrito se hará a plena libertad. Y los caligramas, que consistían en dar una forma específica, además de estética, a un determinado poema, como se puede apreciar en la imagen. En la narrativa se presenta el monólogo interior, a través del cual el autor ingresa en la conciencia de un personaje. Esto está ligado a la multiplicidad de personajes, en la que el autor no solo ingresará en la mente de un participante de la historia, sino que permitirá que cada personaje, tanto principal como secundario, actúe en libertad y cuente los sucesos de la novela. En tercer lugar, se presentará la ruptura del tiempo lineal, ya que algunas historias se mostrarán de forma paralela, en retrospectiva, o se regresará al pasado. Por último, en el teatro se aprecia una innovación notable. Se trata del teatro del absurdo, que, como su nombre sugiere, se tratará de una obra casi incoherente. Los dramas carecerán de significado, no habrá una secuencia aparente y los diálogos serán repetitivos. Los movimientos artísticos, o también conocidos como ismos, son principalmente seis. El expresionismo, que en términos simples deforma la realidad para expresar de manera más íntima la naturaleza humana. El cubismo, que asocia elementos imposibles de concretar. Se trata de un movimiento plástico que transforma muchos conceptos gráficos. El futurismo, por otro lado, plantea una adoración, por decirlo de alguna forma, a las máquinas o elementos futuristas. En cuarto lugar se encuentra el dadaísmo, que asocia palabras y sonidos, haciendo difícil la tarea de encontrar algún tipo de lógica. El surrealismo, que básicamente traslada a la realidad imágenes oníricas, es decir, imágenes irracionales o que parten de los sueños. Por último, se encuentra el existencialismo, que fue una corriente filosófica según la cual lo principal de la realidad es la existencia humana. Entre los representantes más importantes se encuentra Albert Camus, autor de La Peste, William Faulkner, quien fue un poeta y narrador estadounidense ganador de un premio, Hermann Hesse, conocido por la obra El lobo estepario, James Joyce, cuya obra representativa es Ulises, Virginia Woolf, quien es una de las mujeres más importantes de este movimiento, Franz Kafka, quien sin duda se consolida como uno de los autores más universales de la historia, Jean-Paul Sartre, quien fue un existencialista francés conocido por la obra La náusea, y Ernest Hemingway, quien se apuntala como uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX. Mom Supreme